Los ojos son las ventanas de nuestro cuerpo. Cuando alguna de ellas se cierra por algún motivo, nuestras capacidades quedan reducidas a la mitad. Es lo que ocurre con el glaucoma. Es una enfermedad que se llama enfermedad silenciosa, precisamente porque se detecta muy tarde. No da síntoma ninguno hasta que ya está el daño hecho, y ese daño que se ha hecho es irreversible. El glaucoma roba la visión de manera gradual hasta acabar en la ceguera. Vas perdiendo visión periférica, pero no te das cuenta. Compensas un ojo con el otro, compensas lo que pierdes, y cuando te das cuenta que has perdido, es el deterioro del nervio óptico. Cuando te das cuenta que has perdido, ya es totalmente irrecuperable. Hoy se ha celebrado el Día Mundial del Glaucoma, una jornada para informar a todos los ciudadanos de lo importante que son las revisiones periódicas como forma de prevención. Una revisión anual en el oftalmólogo es la cosa más sencilla. Diagnosticada a tiempo, tiene un pronóstico muy muy bueno. Con una simple gota puedes tener visión buena para el resto de tu vida. A mí me hacen revisiones, a mis hermanas también. Mi hermana es la que montó la asociación. Y a partir de ahí yo voy teniendo la vista controlada, pero a fuerza de gotas y de ir al oftalmólogo cada medio año como mínimo, haciendo otras pruebas además de las gotas. Me hacen un campo visual, me hacen un OTC, que es una prueba. El glaucoma es una patología oftalmológica que padece entre el 2 y el 3% de la población en Galicia. Comúnmente conocida como tensión ocular, es la segunda causa de ceguera en España. La mayor incidencia de la enfermedad se produce a partir de los 40 años. De una visión normal, como puedes tener tú o puedo tener yo, a ponerte estas gafas, y es el documento que habéis visto, es eso, cómo se podría manejar uno por la vida, en este caso en la conducción, con una mala visión. La Asociación Gallega del Glaucoma ha querido aprovechar esta jornada para dejarse ver y hacer visible esta enfermedad tan común y al mismo tiempo tan desconocida para la sociedad. Tengo a mi padre con glaucoma, bueno, que fue a raíz de descubrírsele el glaucoma como se montó la asociación. Es el socio número uno, Antonio Bastero. Existen varios tipos de glaucoma, cada uno de los cuales tiene un origen y una evolución diferentes.